de la banda de los locos. ¿Qué tipo de criminales son estos? ¿Qué otra información puede tener ustedes que han escuchado de estos criminales que cometieron pues esta barbarie? Esa es una banda delincuencial, una banda que no tiene estructura. Es una banda que, según las investigaciones, ha hecho una alianza con una banda llamada Los Mexicanos, que es la que tiene azotada el municipio de Quindó. Y esa banda, tiene una alianza macabra con el ELN, o sea que son las milicias urbanas del ELN aquí en la ciudad de Quindó. Esto es algo nunca antes visto, reitero, aquí en la ciudad de Quindó. La delincuencia unida con bandas criminales y con el ELN. Y esto tiene que ver en alguna manera también con microtráfico, porque estaba escuchando algunas versiones. ¿Usted sabe algo de eso, personero? Pues efectivamente, según las investigaciones, los hechos, al parecer, existen unas bandas, unas fronteras invisibles donde efectivamente la purga es el narcotráfico, el microtráfico, y esa es la confrontación que existe entre estas bandas. El Clan del Golfo y los Mexicanos, que son las dos estructuras que están golpeando al municipio de Quindón.